Hola Claudia, la verdad que sí, tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hace un ratito hice un vivo, pero no salían los mensajes. Así que evidentemente se arregló. ¿Todo bien por allá, por el norte? Y acá está lindo, despejado, fresco. Así que nada, está muy lindo. Bueno, me alegro, Claudia. Acá, ya te digo, está fresco, pero normal, digamos. Me imagino que sí, allá en el norte habrá aflojado un poquito. Hola Katy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Marce, buenas noches. Estaba diciendo que hace un rato estuve haciendo un vivo y evidentemente no salían los mensajes. Katy, no traje cinta aisladora para pegar, digamos, los cortes. Es el internet. La verdad no sé qué. No sé si es mi problema o el problema de los celulares de ustedes. Quiero creer que es el mío, pero bueno, debe ser por la conexión, no sé, ponele. No, imposible, porque yo estoy transmitiendo bien, acá no se corta, así que les tiro la pelota para ustedes. You and me, it's where I wanna be, but I haven't known.
never forget. Sí, tal cual, así es. Muy lindo tema. Salí a hacer un pequeño trámite, así que nada, dije, bueno, voy a dar unas vueltas, escuchando un poquito de música y con la compañía de ustedes, por supuesto. Igual la noche se presta para escuchar música tranqui, está fresquita, yo como siempre en remera, pero bueno, me encanta el frío, espero que a muchos les guste. Hay mucha gente que no, que prefiere el verano. Pero bueno, son gustos, dijo uno, ¿no? No me digas eso, Katy. Es rarísimo lo que me estás diciendo. ¿Será así? No quiero subir el volumen porque se va a saturar. Creo que ahí se escucha bastante bien. Hola Sandra, ¿cómo estás? Tanto tiempo, bienvenida al vivo. Hace mucho que no te teníamos por acá y hace mucho que también no hacía de seguido los vivos. Hola María, saludos a Formosa. Gracias María. Thank you.
Vamos a hacer un paseíto. Vamos hasta el obelisco. Vamos a ver si está todavía ahí, si en pie. Y de ahí, bueno, regresamos a la Baticueva, a mi casa. Vemos cuánto dura el vivo, si no me cortan o se corta. Mientras tanto, charlemos, escriban. Yo los leo. Qué lindo tema de película, ¿no? ¿Se acuerdan? Josefina, hola, ¿cómo estás? Gracias, Josefina. Do you to blame? No got to know. Rogelio, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Tal cual, María, es así. Está especial, viste, en invierno se suele escuchar un poquito de temas lentos, románticos, y bueno.
Gracias, Lili. Buenas noches. Gracias, Josefina. Muy bien, Rogelio. Espero que vos también. Espero que todos estén bien. Espero que sigan cuidándose. Así que nada. Me alegra mucho que estés en el vivo, como siempre. Y todos los que se prenden, por supuesto, ¿no? No, no tenés por qué, Lili. No, por favor. No hay problema. Gracias, Rogelio. Díganme si está bien ahí el volumen de la música, porque no quiero que se sature si pongo fuerte. Hola, Alejandra, gracias. Buenas noches. It's my dream. Alejandra, excelente. Entramos en la calle Corrientes, yendo hacia el obelisco a ver si sigue en pie. Digamos, ponele. Como verán, poco movimiento.
no tanto, pero bueno, ahí. ¿Por qué no? Usted puede tomar, María. Yo no, porque estoy conduciendo, pero bueno. Saludos. Saludos a San Nicolás de los Arroyos. Allá a lo lejos se ve el obelisco. No sé si lo pueden apreciar, pero bueno. Allá a lo lejos aparece algo. Evidentemente está en su lugar. Hola Fabi, qué lindo Fabi, tanto tiempo, gracias por estar en el vivo. ¿Cómo estás? Ayer, no, el sábado estuve con tu primo ahí en Concepción del Uruguay. El esposo de mi hermana. Alejandra, saludos a San Vicente de Provincia de Buenos Aires. Estamos llegando al obelisco, está en su lugar como pensé que lo habían sacado, pero bueno, llegamos. Las luces lo opacan un poco, pero bueno, es lo que hay. Ahora déjenme ver qué es lo que tengo que tomar para ir para mi house. Vamos por acá.
Muy bien. Ah, mirá vos, Alejandra. Qué lindo. Hace rato que no tenía tanta gente en el vivo. Así que les agradezco muchísimo. Que se conecten. Roberto, ¿cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Bien, acá, paseando un poquito. Anoche vi, cuando estaba ya en mi casa, cuando yo ya estaba en mi casa, vi que vos te conectaste. Pero nunca salieron los mensajes dentro del celular acá. Así que por eso te pido disculpas porque no vi los mensajes tuyos, ¿viste? Pero nada. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Todo bien? Gracias, Fabiana. Gracias, Alejandra. Bien ahí, Lili. Sí, todo bien, Roberto. Y bueno, hay que ponerle onda, ¿no? Soy así, ¿qué le vamos a hacer? La verdad que está tranqui, muy tranqui. Hay movimiento, pero no es el habitual. Se puede conducir tranquilo. Sí. Gracias, Roberto.
cayendo unas gotitas, pero es rarísimo porque está semi despejado. Gracias, Alejandra. Hola Emilio, ¿cómo estás? Me imagino que sí. Now, I'm on the streets.
bueno, esa es la idea, Alejandra. Excelente. Excelente. Darle un toque diferente al grupo. Por eso lo llamé Lo Nuevo en Aspen. Darle un toque diferente. Vuelvo a decir, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera que quiera. Que se anime a ser vivos así, no tengo ni un problema, pueden subirlo. Esa es la idea. Emilio, tal cual, así es. Así es. Hola Susana, buenas noches, bienvenida al vivo. Gracias, Alejandra. La verdad que sí. No todos, perdón, no todos la están pasando bien. Pero bueno.
hay que seguir, hay que ponerle fuerza. Así que nada. Se cortó. A ver. Sorry. Se cortó la música. Gracias, Fabi. Chao, Fabi, que descanses. Gracias por haber estado. Gracias, Lili. Cuando esté conectado pueden conectarse y pasarla lindo como recién. Buenas noches, que descanses. Gracias, Alejandra.
Gracias, Alejandra. Así es, Susana Núñez. Tal cual. Bueno, los voy dejando. Fue un placer estar con ustedes. Haber podido charlar un poquito. Haber escuchado unos lindos temas. Compartirlo con ustedes. Yo, casi a 2 cuadras de la Baticueva. Sería mi casa, ¿no? Pero bueno, en algún momento, capaz mañana, me vuelvo a conectar y volvemos a hacer un recorrido tranqui con linda música para todos.